Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. ¿Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el handicap? Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAFilter. En este video veremos la review de Llorente de 84 en EA FC 24 Ultimate Team. El día de hoy tenemos una review más en el canal y en este caso es una carta que ya probé, pero demasiados partidos, el cual es Llorente, un jugador que puede ser bastante útil para lateral y para MC. Nada más tengo que ir a mi plantilla, que luego se me buguea. Mira, me voy a club y me sale aquí. La madre, a ver, me voy a ir a jugar. Y aquí ya me debería de salir. Les digo, pues probé ahí a Llorente, me clasifiqué ya a FUT Champions. No he jugado tantísimo Rivals, la verdad, me puse a jugar más Draft y FUT Champions que ya conseguí los puntos. Y pues eso. Y Llorente está aquí en la banca. Aquí está. Se ha usado 122 partidos, ha hecho 2 goles y 8 asistencias. O sea, cositas. 122 partidos porque muchos partidos lo he metido en draft, más que nada. Digo en draft, en Squad Battles, que en Squad Battles estoy haciendo muchos objetivos, saqué sobres de las de meter 400 goles, todo eso. Pero que lo he probado partidos, lo he probado. 1,84 de altura, 74 kilos de peso, elevado medio, 3 de skills, 4 de pierna mala, pie preferido derecho y tipo de aceleración controlada. Posiciones medio derecho, extremo derecho, MC y lateral derecho. La mejor posición, a mi parecer, es la de lateral derecho porque ahí se convierte en una de las mejores cartas en el juego. Como MC, no me parece tan destacado, aunque no me parece mala carta. Estadísticamente, una carta bárbara. Vamos a ver si vale o no vale la pena. Y a ver, ¿cómo no va a valer la pena, hermanos? En el título, literal, en el título ahí pongo. Es que es la mejor, o sea, es de las mejores cartas por 25K. La mejor, no sé. No sé, de hecho tendría que revisarlo porque no sé qué tantas cartas hay top así por 28, 27, 26 para abajo. Sé que está Cristiano, pero el rendimiento de Cristiano en su posición al de Llorente, no mames, mejor Llorente. Pero sí, de hecho, el título yo creo que no va a ser de las mejores, va a ser la mejor carta que hay por 25K o menos, porque no hay alguien que le compita, ya les digo, en su posición o no en su posición, pero en general, ¿no? Como carta. ¿Qué me gusta de este Llorente? Es una carta muy completa y muy útil para los que lo quieran usar de MC y luego a lo mejor metes un revulsivo en el medio del campo y luego a este lo mandas de lateral o al revés, lo puedes poner de lateral, pero como tú usas a lo mejor laterales ofensivos, ya se te cansó un poquito, lo pones de MC, es rápido, entonces a lo mejor y no tontas, no notas, perdón, tanto ese cansancio y metes a un lateral pues más rápido. Yo creo que sí es la mejor junto a Carabaschelia, que ahí está por 20 y pico K. Sí, yo creo que sí es la mejor de lleno. Cosas buenas en la cancha. Yo creo que la mayoría de sus stats y de sus cualidades son buenas. De hecho, cuando me puse a ver contras y dije, bueno, voy a ponerle tal contra en el apartado final, dije, pues es que, ¿qué contra le puedes poner a este jugador? Porque es muy bueno, es muy completo. Ritmo, muy bueno. Para un lateral, a lo mejor no es de que top, pero es bueno. Y como MC, es súper top el ritmo, pero súper top. Diría que está adelantado a esta época, porque ahorita un MC con 76, 78 de ritmo ya lo hace muy bien. Ya 89 no tiene sentido. Yo lo usaría con básicos si lo vas a usar de MC, pero como yo lo recomiendo de lateral, pónganle ancla. Ahora, el tiro. Me gusta mucho el tiro lejano de este jugador. Tiene de rasgo veloz. Paso veloz, que básicamente es el cohete, y el otro que es como el veloz ya a la hora de correr, el otro es con R, no. Es como en el principio, o sea, a la hora de hacer la aceleración, según yo, el cohete, y luego el veloz, que es como Naruto corriendo, implica más el sprint. Y luego también tiene la pilita, pase que no se canse, tiene pase con efecto y tiene tiro potente.
Me gustaría que tuviera un tiro de tres dedos a lo mejor, o un tiro colocado, pero aún así le pega bien fuera del área. El pase para MC no es de super Dios, pero está bien. Y como lateral es muy bueno. El regate, diría casi casi que lo mismo. No me parece un mal regate. Me gustaría que tuviera más balance, pero como quiera me parece que se mueve bien para medir un 84. También yo creo que le ayuda la altura que tiene. Reacción está bien. La altura junto a esa fuerza de 77, agresividad de 80, salto de 84 hace que tenga una buena presencia física. Y luego defensivamente cumple igual. No tiene elevado elevado, tiene elevado medio, pero aún así... Algo con Llorente, a pesar de que no tenga elevado en defensa, siempre he sentido que defiende bien. Entonces tampoco le puedo pedir muchísimo aquí. En general me parece una carta muy buena. Muy buen jugador este Marcos Llorente Moreno. Y que sí o sí tiene que estar en tu plantilla si usas Liga Santander. O si usas a un Griezmann o jugadores que le puedas dar link. Y que mínimo juegue con dos de química. De lateral, sí. De MC también. Aunque, pues les digo otra vez, donde más destaca sería, a mi parecer... como un lateral derecho. Ahora, comparaciones como lateral derecho, como les estaba comentando. Hay varios jugadores. Está Lawrence del Chelsea, que es mujer. Yo me quedaría más con Llorente, pero Lawrence debe de estar cerca en cuanto a rendimiento. Contra Cancelo de Oro, yo me quedo con Llorente. Y ahora, si me hablas de Cancelo IF, yo no creo que haya mucha diferencia. Y no sé si valga mucho la pena comprar a ese Cancelo IF por 150k. Me iría más por este Llorente, que cuesta pues 25k. Luego, contra un Koundé, si es que se lo preguntan, Koundé es un perfil mucho más defensivo. Yo sí prefiero a Llorente como lateral. Di Lorenzo me encanta, me parece súper infra, capaz le haga la review. Yo me quedo también con Llorente. Walker. Walker es una muy buena carta como lateral, a mi parecer, pero sí algo les voy a decir, y es que por 120 mil monedas volvemos a lo mismo. Llorente, 25k. No mames, usa Llorente. ¿Para qué comprar un Walker por 120? A no ser que tú necesites los links así urgentemente, pues bueno, puedes irte por Walker. Pero si vamos apartado por apartado, ritmo, están empatados. Llorente tiene mejor pase, tiene mejor regate y tiene mejor tiro. Defensivamente, yo diría que un empate, y físicamente tal vez se la dé a Walker. Entonces, no es que Walker le saque mucha diferencia, ¿no? De hecho, ni Llorente ni él. O sea, son jugadores que están ahí al nivel, pero es que uno cuesta mucho menos. Los laterales que yo veo que sí le sacan un poquito más de diferencia pueden ser Hakimi. Puede ser, no lo ha probado, pero puede llegar a ser Scott, la héroe. Estaba muy barata y ya está ahorita un poquito más cara, rebotó. Y luego ya cartas especiales tipo Zambrota, Icono, no sé cómo vaya LAM este año, pero bueno, por ahí no creo, la verdad. Y ya pues Cafú, Capita, todos esos. Pero carta de oro, yo creo que el único que le gana claramente, a mi parecer, en mi opinión, repito, en mi opinión, es Hakimi. Por lo tanto, es una carta que vale completamente la pena. Así se las resumo. Muy bueno. Muy, muy bueno. De la, todas las reviews que he hecho, yo creo que es top 3 cartas que más recomiendo este Llorente. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias por verlo. Y si estás viendo este video en domingo, espera la predicción del Team of the Week. Ya la tengo, pero pues me quise adelantar un par de reviews porque hay muchas en la fila y hay que chambear. Nos vemos.